¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro Fucho. Andamos medio ausentes, la verdad es que estábamos preparando un programón como el que les tenemos hoy. Desde los tacos pay, qué maravilla, la picaña, la barbacoa de picaña, Carlos Mateus, que por cierto traemos invitados de lujo. Claro. Pero qué maravilla, sin palabras, sinceramente. Están y muy como ricos. Siempre, debut y despedida, porque tú te comiste por alrededor de 19. Yo 5. Yo 36. Entonces, pues bueno, ya. Estamos vetados ya. Porque no les dijimos que eran 4 por cabeza y después los demás sí se cobran. A lavar platos, a lavar platos ahorita. ¿Cómo están, Carlos, Mateus? ¿Contentos? Porque ya estamos esperando rival en cuartos de final. Sí, muy felices con el pase directo. Claro, es algo que se pasó desde el principio del torneo. Y bueno, esperando a la rival, pero seguimos trabajando para lo que viene. En serio, cambiamos luego la plática. Nos pusimos en formalidad de futbolista. ¿Tú cómo estás, Mateo? ¿Se te ha extrañado en la cancha? Sí, la verdad, yo vengo recuperándome, ¿no? Trabajando parte física ahora. Gracias a Dios ya no tengo más ninguna molestia, ningún dolor en mis piernas. Sí, batallé mucho durante un mes de estar en sillas de ruedas, no poder caminar hasta mismo en mi propia casa. Pero ya estoy bien, haciendo condicionamiento físico para apoyar como me toque. Debe ser muy difícil, sí, perdón, claro. Llegar a silla de ruedas, alguien que tiene actividad física diaria, llegar a estar en silla de ruedas, ¿no? Sí, fue una inflamación bastante grave, tenía la rodilla y el tobillo muy hinchado, muy inflamado, de no poder flexionar, de no poder subir una escalera normal, es de pasar a ser un atleta de alto rendimiento o a no poder hacer las condiciones básicas en tu casa, pero ya pasó, sirvió para aprendizaje, ¿no? Madurecimiento, disfrutar también un poco mi familia, estar más cerca de mi familia y ahora trabajar, vengo trabajando ya unos 15 días, 20 de trabajo físico y recuperar tiempo perdido. Sí, no, qué bueno que ya te sientes mejor, la verdad. Qué dramáticos momentos has de haber pasado, qué desesperación. Batistuta comenta que de los 3 días que se retiró, no podía caminar, no podía ni siquiera ir al baño a su casa, y lo cuenta todavía, tenía años después, llorando. Sí, sí. Porque digo, es que 3 días antes todavía estaba entrenando y, en fin, todos esos momentos difíciles, Carlos, Mateus, con el equipo mal, como andaba cuando te lesionaste, a ustedes sí les pesa en lo personal, ¿no? Porque se les... no sé... alguien muy a gusto puede decir, charal, que no alcanzaste a este, y ¿por qué no te banquean? Y todo. ¿Qué se siente, Carlos, en esos momentos? Porque dices, ay, pues, ya me echaron la culpa de todo a mí. ¿Así lo vives o estás acostumbrado? Digo, eres alguien de mucha experiencia, pero todavía se siente, ¿no? Yo creo que son dos situaciones diferentes. Ahora sí que no está padre, ¿va? La afición tiene su derecho de decir lo que quiere, la verdad. De exclamar también lo que se le antoje en el estadio, de recordar a mi madre, que está bien en la Ciudad de México, pero no, son dos partes diferentes. A lo mejor hay muchos que dicen, oye, pues a ti no te importa, ¿no? El partido no sale bien o no vas bien y tú sigues con tu vida. La verdad, a nosotros nos pesa, si no es que más, igual que a la afición. Claro. Hay veces que a lo mejor no comprenden esta relación, que también nosotros somos aficionados. O sea, somos profesionales, pero también apoyamos al equipo de cierta manera. Claro. Entonces, cuando no van bien las cosas, cuando el equipo no está de la mejor manera posible, o pasas un momento personal también bajo, vas a tu casa y lo primero que piensas es en trabajar, obviamente, para salir de ese momento. Pero las cosas no son fáciles, como cualquier etapa de la vida, porque no solo pasa en el deporte. Claro. Lo importante es seguir trabajando, poner buena cara. Como decía mi abuelita, que en paz descanse, al mal tiempo buena cara, ¿no? Sí, claro. Pero lo más importante es sacarlo aquí en el fútbol, pues la verdad tiene que ser inmediato prácticamente. Afortunadamente las cosas fueron saliendo de la mejor manera, ya no recordaron tanto a mi mamá. Cambiamos los malos cantos por apoyo. Por aplausos. Claro, por aplausos. Yo creo que la afición también se ve, de cierta forma, pues reconoce, ¿no? Sí, claro. Reconoce cuando uno hace bien las cosas, cuando el equipo está bien y se involucra todavía más. Entonces, cuando logramos esta sinergia de que el equipo y la afición estén en el mismo canal, creo que hacemos cosas muy importantes porque el estadio pesa y se siente todavía más. Este torneo en particular, venían de un fracaso doble de Conca Champions y de no haber alcanzado liguilla.
había poca expectativa entre la afición y fue un torneo, y lo voy a decir en el buen sentido, de tapar bocas, de poco a poco ir convenciendo a la gente, ¿no? Sobre todo porque inició mal el torneo. O sea, aparte del pasado, no fue de que en la fecha 1 y 2 se enracharon y ganaron. Le ganaron a Rayados, un triunfo muy, muy emotivo. Pues después cayeron en un bache, inclusive jugando mal. Pero bueno. Adelante, quería escuchar la opinión de ellos. Yo creo que hace parte también de un proceso, ¿no? Obviamente, Lado llegó en un momento difícil para el equipo, para el club, y asumió la responsabilidad, recuperó nuestra confianza. Y la mitad del torneo anterior hasta el final fueron dos torneos diferentes, ¿no? Con doble cara, y pues quisimos rescatar la mejor versión de nosotros. Y eso sí es parte de un proceso. No empezamos también así de ganar todos los partidos, pero sí fuimos mejorando, encontrando, generando una identidad ganadora, y eso se reflejó al final del torneo. Hicimos un torneo regular excelente, y la verdad ahora queremos conquistar cosas grandes con el club. Sí, yo es lo que les quería preguntar. Yo tuve un programa con Héctor Adomaitis hace 3-4 años, ¿te acuerdas, Beto? Exjugador del Santos, estrella. ¿Y a qué voy? Que se dice mucho, es que tú no jugaste, y en un programa con Héctor, ahí descubrí que sí es cierto, ustedes saben más de fútbol que nosotros, fácil. Por más que uno diga que desde chiquito vio y bueno, yo era un traumado del fútbol desde que tengo uso de razón, pero no llego a los puntos finos que un futbolista puede llegar. Ustedes sean por dentro, hijos de su pinche madre, somos un equipazo, pero nos falta esto. ¿Lo sabían? Porque platicamos con Dante, y Dante dice, los procesos, y obviamente ahorita nos está cayendo la boca. ¿Ustedes sabían el potencial del equipo que soy? Yo siempre lo he mencionado, cuando me preguntan siempre halago la calidad y el potencial que tiene este equipo. Y más porque tú te das cuenta en el tipo de personas que conforman el equipo. Órale. Son personas trabajadoras, son personas comprometidas, son personas que anteponen el equipo antes que nada. Entonces, al final, digo, es fútbol, no es un deporte. Se gana, se empata o se pierde. Hay malos momentos, hay buenos momentos. Obviamente queremos estar siempre en los buenos momentos, pero cuando hay malos, hay que seguir trabajando. O sea, el torneo puede empezar de la peor manera, digo, que nadie lo desea, pero a base de trabajo le puedes dar la vuelta, ¿no? Y acabando el torneo puedes estar en los primeros lugares. Entonces yo creo que de cierta forma los compañeros y nosotros sabíamos que a veces estábamos trabajando bien, a veces jugábamos bien y no se nos daban los resultados. Sí. Entonces era cuestión de, como dice Mateus, confianza, seguir trabajando, creer, apoyar y estar ahí con el compañero. Digo, si una falla cosa, el pase, exacto, no pasa nada. Una cosa buena que teníamos que no nos conformamos también, ¿no? Obviamente sabíamos que va a tener momentos malos, no se pueden ganar todos los partidos, pero mucho pasa en nuestro vestidor, que terminamos ganando un partido y la gente no está conforme con los errores, con las equivocaciones, y ya pensamos en el siguiente para mejorar. Y eso es muy bueno, es una mentalidad ganadora que no se ve desde afuera, no tiene cómo saber toda exacto la afición. A eso me refiero, a su feeling de decir, caray, conectamos dos, tres cosas y ahorita vienen las victorias. Exacto, pero dentro ahí, entre nosotros, sabemos que estamos por un buen camino. A veces nos va a amar un partido porque no logramos a meter gol. Por ejemplo, el partido de Tigres, yo estuve ahí, allá en Monterrey, y fue de los mejores partidos que hicimos en el torneo y no pudimos clavar, no pudimos meter un gol. Pero si ve la cantidad de oportunidad que generamos, ahí sabemos que estamos por un buen camino. Entonces, seguir trabajando, trabajar definición, lo que sea. Y eso lo tenemos claro dentro del vestidor. Cada quien quiere mejorar cada día que pasa. Eso es muy importante. Hay un punto muy importante, perdón, que te repite todo. O sea, como dice Mateus, a lo mejor la gente después del triunfo se va contenta y se va a la casa a festejar. Nosotros dentro del vestidor, obviamente, estamos contentos, estamos festejando, pero sabemos cuáles son los detalles de empezar a trabajar en la semana. No nos quedamos simplemente con el hecho, fueron 3 puntos, todo lo hicimos bien. No, seguimos puliendo los detalles para llegar a nuestra mejor porque versión. También trabaja la inversa, ¿no? De repente agarras una racha de 4 triunfos y dices, esto es un castillo de naipes, cabrón. No sé, al rato, ¿no? Al rato viene, porque yo estoy lesionado, estoy cansado, el técnico ya no le creemos, X, lo que puede hacer. Como o sea, también trabaja la inversa, ¿no? Como fue este torneo, se dio mucho, jugabas cada 3 días. Sí. O sea, había muchas fechas dobles, entonces realmente no te podías quedar a pensar o a celebrar en lo bien que estamos o la cantidad de puntos que llevas. A lo mejor en semana y media habías conseguido 9 puntos y te habías puesto en los primeros lugares. O sea, era seguir trabajando para el partido que venía, que era el más importante. ¿Qué tiene este equipo de diferente? Porque si hay un cambio después de este inicio, vamos a decir titubeante,
pero conectó, como dicen. ¿Pero qué tiene? ¿Qué le ha dado Fentanes, el propio Omar, Tapia, Rafa, todos ellos? ¿Qué hay de diferente? Yo creo que la insistencia, ¿no? De seguir trabajando, de no acomodarse con nada. Sabemos que tenemos un equipazo, si ves línea por línea, tenemos jugadores, muchos jugadores de selección, jugadores con una técnica y trayectoria también bien bonita, que ya pasaron por equipos de renombre en el mundo, hasta en el mundo, no solo en México. Entonces, yo creo que eso, la insistencia de querer lograr cosas grandes. Y obviamente sí tenemos ese deseo, y por eso trabajamos, dejamos la vida todos los días para lograr. Y como dice Mateus, o sea, honestamente fue cuestión de trabajo, fue cuestión también de perseverancia, de insistir, de creer en el compañero y de que poco a poco las cosas se fueran dando. O sea, cuando una se va dando, empieza a generar más confianza, empieza a creer en el compañero, y creo que una de las cosas que también nos ayudó fue que empezamos a jugar fácil. Realmente entendimos que el equipo va primero y realmente buscabas al que mejor estaba posicionado. Digo, yo se lo he dicho a muchos compañeros, hay una diferencia muy grande en el estar que te corresponde la posición y el querer hacer algo extra. Cuando haces algo extra y te sale, todos te lo vamos a aplaudir, pero si al final lo intentas y no era la fácil o no era la correcta, hablando futbolísticamente, pues es cuando empiezan ya las cosas diferentes, ¿no? Porque a lo mejor el compañero sí te va a decir, oye, yo estaba solo, dámela, y tú te vas a quedar con la idea, bueno, sí, y empiezas ahí a dudar de repente en la toma de decisiones. Entonces creo que esta toma de decisiones, hacerlo de la manera más fácil y correcta, fue también lo que nos empezó a ayudar a nosotros mismos. Un gran empaque que muestra el equipo, porque se ven lesiones como la tuya, lamentablemente. Por ahí varios atravesaron, sí, ausencias. Hugo Rodríguez no estuvo y Ronnie sacó el jale. El equipo nunca perdió ese empaque de juego, ¿no? Y en ese sentido te quiero preguntar, Mateus, ¿qué le diste a Ronnie de comer? ¿Vino y se echó unos tacos o qué? Porque impresionante. De hecho, no es nuestro mejor cliente, la verdad. Desde que abrimos, pues, de nuestros compañeros que más vinieron, la verdad. Hoy, cuando salimos del club, nos dijo, hoy no falla Tacos Pai. Igual le llega en un ratito. Exacto, por ahí llega, es la receta, la verdad. No, es que sale a la cancha hecho un demonio, en el buen sentido de la palabra. No. Siempre entrenó súper bien. Y siempre entrenó súper bien en todas las posiciones que le tocaba en los entrenamientos. Y de hecho creo que lo que habíamos hablado antes, cómo logramos una identidad. Pusiera un niño de 17 años de fuerza básica, creo que también le iba bien. O sea, la gente está metida sabiendo cuál es el único objetivo que queremos. Entonces, todos van trabajando en esa dirección. Por eso estamos logrando buenos resultados. Yo creo, Beto, que Ronnie es un ejemplo claro de lo que nos estás preguntando, ¿no? Sí. En el momento que él tiene una posición inicial, como todos nosotros, y le toca jugar en otra, que a lo mejor pudo haber llegado a jugar en algún momento, pero no tiene la experiencia que tú dices, bueno, pero lo va a hacer bien. Beto mide lo mismo que yo. Sí, pero brinca, no, lo que brinca es increíble, la verdad. Y ahí te demuestra, ¿no? Como dice Mateus, cualquier jugador que lo hubiera tocado, lo hubiera hecho igual o hasta mejor, ¿no? No sabemos, porque eso te habla del compromiso que tienen. Si te toca hoy jugar de delantero, te toca jugar de central, te toca jugar de lateral, lo vas a hacer de la mejor manera para ayudar al equipo. Es lo que siempre te platico, Beto, que mi papá defiende mucho a Emilio, porque dice, es que él es medio. Dice, él es medio y es atacante. Y como es americanista, mi papá, igual que yo, dice, lo sufríamos con Pumas cuando surgiste. Nos hiciste ahí varias, sobre todo en CU, varios partidos difíciles allá al lateral izquierdo del América. Y mi papá dice, oye, es que pobre muchacho, él es medio, él sabe atacar y lo ponen a defender. En fin, ese es el punto. Mi papá viene mañana por unos tacos para que lo notes, no te creas. ¿Qué le pones? Esperamos. Y mi señora madre, eso es lo que le quiero platicar, tiene 76 años, es santista, con Guillermo Almada, y esa es mi pregunta. Llegó un momento que dijo, bueno, Almada, ya estuvo, hombre, ya se expulsan todos los partidos. ¿A qué voy? Y siendo un gran técnico Almada, o sea, mi mamá decía, no, y los tiene siempre en primeros lugares y todo. ¿Sí es llegó a ser desgastante lo de Guillermo Almada con ustedes? ¿O ustedes nada más dicen, bueno, pues ya salió, pues me aguanto con el que sigue? ¿Sí tuvieron un desgaste, que lo vemos ahora con Atlas, que fue bicampeón, o sea, pasa normal? ¿Existió por el estilo tan intenso del señor Almada con ustedes? ¿A qué te refieres? ¿O lo extrañan? Del estado físico, el día a día, el día a día, el trabajo. Yo creo que son ciclos también, ¿no? Normalmente. Eso, como bien dijiste, de Atlas, ganaron dos. Es muy difícil ganar el tercero.
es muy complicado mantenerse mucho tiempo en alto nivel. Y la verdad tuvimos 3, casi 4 años con él y sí, siempre llegando lejos y haciendo torneos extraordinarios. Su primer torneo creo que hicimos 38 sí, claro, puntos. Segundo subcampeón. Ahí la verdad nos faltó la cerecita en el pastel, sí, por entonces, mencionarlo así. Es un ciclo, o sea, llega un momento que vas intentando y no logras, pues tienes que intentar otras cosas, ¿no? Pero la verdad, todos sabemos que aprendimos muchísimo con él. Creo que todo el plantel, tenemos 27 jugadores. Maduraron todos. Todos, exactamente. Crecieron muchísimo en sus carreras y todos somos agradecidos por su trabajo. Oye, ¿qué piensas, Mateus, en particular a ti de este sistema de competencia en México? Porque tú vienes de Torneo Brasileirão, que es una locura, juegan como 800 partidos al año, y luego vienes de Francia, en donde pues pocos son los que tienen las posibilidades de ser campeón. Aquí es algo totalmente distinto. En ese sentido, ¿qué piensas? A mí me gusta mucho justamente por eso, porque como bien dijiste, en Francia pues va a ser París campeón siempre, por ahí un Mónaco, Lille o Marseille, no sé, pero esporádicamente, ¿no? Siempre ya entra a torneo sabiendo que París tiene un torneo para ser campeón, un equipo para ser campeón de Champions League, y pues es obligación de ellos. Los otros intentan, si logra, chingón, la verdad. Y pues en Brasil tiene unos 4 o 5 equipos que pueden salir campeones, pero estamos hablando de 20, y que es muy difícil tener una sorpresa, la verdad. Son los equipos que tienen 2 equipos titulares, en el caso de Flamengo, Atlético Mineiro. Aquí empieza el torneo, tú no sabes nada de nadie, cualquiera puede salir campeón, por más que contrate jugadores que ganen millones y que tenga trayectoria, no cuenta mucho por el sistema, por la liguilla. Está todo eso, pero la liguilla. Sí, por la liguilla. La liguilla es un torneo diferente. Sí, cuando empieza la liguilla, a veces puede ser un torneo. Nosotros hicimos un torneo, 38 puntos, primero partido, para afuera, contra Monterrey, que se metió al último partido, al último minuto. Entonces, es decir, tiene una tarde mala, ya, para afuera, sí, vas de vacaciones. Entonces, tiene que estar atento todos los partidos. La única manera que salga campeón es jugar bien todos los partidos. Eso sí. Bueno, este programa es gracias a Productos RP. Sí, señor. Líder de desechables y productos de plástico en la región. Ecológicos, muy importante. No contaminan esos productos. El dueño sí es contaminado. Él sí. él sí. Pero está contaminado de santismo. Entonces es positivo la contaminación que tiene el buen Luis Regalado, al que le mando un abrazo. RP, distribuidor autorizado y exclusivo de Fantasy. Sí. Y de los tacos pie, tacos pie, claro, el tequila Maurice Collier, ¿sí? Mi querido Mateo no toma, me dice, pero pues regálale al público, no seas, o le sacas, vamos a regalar una botella, como no te ven acá. El balón, ¿qué Beto traes con el balón? No, está autografiado por Dante Lizalde, Jared, este es Carlos Acevedo, exactamente. Pero está bueno. Ahorita para que le echen el ahorita pincho. Cuentas la anécdota de qué jugador le dio unos niños una válvula cuando el... ¿Cuál es nombre? No, ya. No, es que tuvimos un programa en una ocasión. Llegó a su casa y estaban los maestros de la construcción, los albañiles, jugando fútbol. No, ¿cómo juegan así? Espérenme tantito. Y los albañiles se quedan pensando que iba a llegar con un balón nuevo. Ahí viene el garzón. Ahí viene el garzón clásico. En ese entonces. Y salió con la válvula para. Para que le inflaran el suyo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a dejar el fútbol de lado un ratito para hablar de este lugar. Kimitech también. Kimitech, de los grandes patrocinadores. Pero sí, que nos digan de Tacos Pay. ¿De dónde sale la idea de hacer este negocio? ¿Cambiar el giro? Bueno, siguen siendo futbolistas, pero entrarle al gremio de la gastronomía. Pues hermano, nosotros nos conocimos desde cuando llegamos al club, ya va 4 años y medio, 5, y pues siempre nos llevamos súper bien. Pues ya creo que ya avanzamos de la amistad para la hermandad. Las últimas ocasiones pasó en mi casa, en Brasil. Somos, o sea, de que hermanos de máxima confianza, de secretos, y pues siempre tuvimos un sueño de abrir algo, de que quisiéramos, todavía no teníamos claro que sería una taquería, pero quisiéramos tener una inversión juntos, de ser socios.
y fuimos planeando, pensando cuál posibilidad. Primero que el pelón llegue y me dice, hermano, hay que poner algo, ¿no? Quiero saber, no sé, le dije, ah, bueno, déjame averiguo. No voy a decir nombres porque no sé si se puede, pero el pelón quería poner una tienda departamental que prácticamente la encuentras en cada esquina, ¿no? Y le dije, ándale. Pero le dije, no, pero pues no está tan sencillo poner un Oxxo. Le dije, los Oxxos te ponen a ti, o sea, te buscan y te dicen, sí, quiero esto, es mío y tanto. Búscame Oxxo. Entonces, de ahí empezamos a buscar otras opciones. Y me acuerdo una vez se presentó la oportunidad, ¿no, pelón? De poner el restaurante y demás. Y le dije, oye, pues no sabemos nada. O sea, es un mundo completamente nuevo. Tiene muchos temas administrativos, muchos temas también que no conocemos. Pero bueno, dale. O sea, con la confianza que tenemos y demás, hay que buscar la manera de hacerlo diferente. Entonces nos pusimos ya a buscar un poco aquí en la región con qué podíamos competir y con qué no. Y pues salieron la idea de los tacos pie. Y bueno, ahí vamos, invitando al público a que vengan. Están deliciosos, hay una barbacoa de picaña, realmente se lo recomiendo. Quisimos también hacer un concepto diferenciado. Normalmente los tacos son muy parecidos, ¿no? Quisimos hacer algo que no lo encontramos tan fácilmente. Y tacos de picaña no habíamos encontrado en ningún lado. Sí, ¿no? Y estilo ese barbacoa tampoco. Yo siempre preparo picaña en mi casa, estoy acostumbrado a hacer. Y la verdad me ganó por la boca, me ganó el corazón ese estilo, me gustó mucho y fue, digo, sí, la verdad podemos abrir una taquería de ese estilo. Y la verdad pegó un concepto también de que la gente... Jugamos con el concepto, ¿no? Normalmente... Menú sencillo, precios muy accesibles. Sí. Ahí lo están viendo en pantalla para que vengan. El horario espectacular. Desde las 10 de la mañana pueden caer a desayunar, comer o cenar. Justo jugamos con eso. De hecho, el concepto también nace porque normalmente en las taquerías, pues tú vas, comes rápido y te sales, ¿no? Claro. Y aquí yo le decía al pelón, digo, pues hay que hacer un lugar agradable en el que si quieres quedarte un rato más, tomarte cerveza con tus amigos o lo que tú quieras, lo puedas hacer. Entonces empezamos a jugar con este diseño de tener las mesas, aire acondicionado, algo techado, una terraza y demás con música. Por el hecho de que, bueno, tenemos el servicio de taquería. Si necesitas comer rápido y regresar a lo mejor al trabajo, lo que sea, también te sirven rápido, claro, y te vas. Pero si quieres quedarte, también el ambiente va a estar a gusto para poder estar aquí. Sí, no, muy buena idea. Taco Estrella es el de picaña, sin duda alguna. Es una maravilla. Taco 21 para que lo anoten. De Charal nada quiere. Por eso, pues, por eso. ¿Quiere comer? ¿Me hizo qué? Come un poquito de él también. Por eso caminaron 14. Pero yo me aventé. ¿Este pastel? No, ese es ahorita vamos. Ahorita vamos. Ok. Me aventé 5, voy a decir la verdad. Voy a ser honesto. El de pork belly, 2 de picaña, una gringa. Es la gringa la mejor. Y el de cochinita. Sí, la gringa está deliciosa. Sí. O sea, el sanduichito no lo pediste. El sanduichito también es un 10. No, ese no. Ese, cuando ese estuve a punto, pero. Vale más. Ahorita vemos. Como beisbolista, el segundo turno al vato. Ubicación, Boulevard Independencia. Plaza Mixteca. Al lado del Modelorama. Exactamente, al lado del Modelorama, frente al Walmart del Fresno. Conejo, frente al Walmart. Que seamos claros, ya dijimos el horario. Estacionamiento súper amplio. Así es. O sea, van a encontrar siempre el lugar. Publicidad de Wallah también, son nuestros amigos. Sí. Van a encontrar siempre el lugar para estacionarse. Sí. La verdad, muy, muy a gusto. Sillas Nissan, aquí estoy yo de ejemplo. Entonces. Sin ningún problema, pueden traer al que quieran. Una maravilla. Ustedes, bueno, ahorita, por lo que entiendo, hay cierta discrepancia con el Taco Estrella, ¿no? No, yo me quedo con el 21. No, para nada. La verdad, digo, por el hecho de ser picaña, siempre fue de Doria. Y después empezamos a jugar con los nombres. Y pues fuimos buscándole, digo, o sea, jugar realmente, ¿no? Taco 8, pues primero fue Taco 21, entonces el Taco 8 no trae el número, pero si lo divides, pues es muy lógico. Es una jugada inteligente. Exacto. Entonces nuestros amigos no comprendieron al principio. Ya después de ahí, pues empezamos a buscar otros nombres y es más, hasta el mismo pastel que lo prepara la esposa de Doria se llama Desa Cake, o sea... Y Andresa. Perfecto. Y Andresa. Ok. ¿Te gusta la comida mexicana, Mateus? Sí, me gusta. O sea, no me gusta la salsa tan picante, pero sí me gusta bastante la comida mexicana. Lo vamos poco a poco. Sí, en abonos. No es tan diferente. De hecho, la comida, sí, arroz, frijoles, es muy parecido, es igual. Pero obviamente allá no tiene gordita, burrito, esas cosas, y que así a mí me gusta. Sí, es que por ahí va, ¿no? Hay una inversión en comida mexicana. Exactamente, claro. O sea, yo creo que no
me metiera en un negocio que a mí no me gustara, ¿sabes? No sé, algo de cervezas, pues no tomo alcohol, no me gustaría. Solo claro. Si fuera algo de mucho dinero, puede ser. Pero tacos sí es algo que vengo, siento aquí con mi familia, puedo comer tranquilo y sé que es mi negocio. Está bien bueno. Ahí está ya. Perfecto. Aclaradísimo. Cáiganle, Bular Independencia, Plaza Mixteca, frente al Walmart. Voy a regresar al fútbol porque ya viene la liguilla. Tacos Pay trae la séptima, ¿eh? ¿Eh? Trae la séptima, Tacos Pay. Tacos, ah, es cierto, que venga la séptima con los tacos. Tacos gratis para todos, no nos pasa nada. Y si la final es contra el América en el Azteca, pudiera ser, ¿no? ¿Les gustaría? Sí, sí, es contra América. Porque no, se sacan la espina de que contra Cruz Azul ahí perdieron una final. Puede ser. Y ahora con América. Pero, pues, ¿contra quién sea? El que toque. Sí. ¿Se imaginan ustedes los caminos en etapa de liguilla? O sea, yo sé que todavía no pasa, que no hay rival definido, pero hay un camino que les gustaría. Te vas haciendo una idea. No es de que pongas el camino que más te gustaría, porque te vamos a ser honestos, en estas instancias tienes que ganar al que se ponga enfrente. Sí. Tienes que demostrar tu mejor fútbol y tu mejor versión. Sí, yo también pienso más en nosotros y pues tiene que ganar todos. Puede ser quien sea. Quien le guía también, la gente va ganando confianza. Un equipo que por ahí hizo un torneo más o menos, se pone bueno en liguilla y termina en la final. Yo creo que es pensar que tenemos que ganar a todos y listo. Totalmente, aunque por ahí parece ser que sería Toluca. Sí. Imagínate Toluca, Rayados y América. Y campeón Santos. A la afición le sería inmejorable ese camino, ¿eh? Increíble. Sí, pues son partidos. Yo, que luciendo a una mental. Sí, claro, pero. Por las posiciones de la tarde. Claro, sí. Pero te digo, o sea, uno lo puede imaginar y de repente hay sorpresas, ¿no? En el repechaje y te toca enfrentar a otro y luego quedan eliminados no sé cuántos. Pero como lo mencionamos, tenemos que ganar al que se ponga enfrente, sin dudar quién sea. Tantito de selección nacional mexicana, brasileña, siempre son candidatos y ahorita Neymar decidió que va a jugar de aquí a diciembre, sí, y está bárbaro. Está, para mí ahorita Neymar es el mejor jugador del mundo, porque cuando quiere lo es, sí. Y Brasil es candidato junto con Argentina, España y a lo mejor Francia, ¿no? Inglaterra, a lo mejor. Pero les quiero preguntar, ¿ustedes llevarán a Carlos Acevedo al Mundial? Yo sí. Sin duda. Es el mejor portero de la liga hoy, si ¿no? Si pudiera, sí. Para mí, sí. El nivel que trae es impresionante. Otro día estaba hablando de eso con los amigos. Es que es un portero que te da partidos. Por ahí hay varios otros partidos, otros porteros que son muy buenos, que te atajan dos, tres pelotas muy difíciles, pero termina un partido 1-1, 2-2, yeah. No sé. Él no, él te da resultados. Un día que el equipo juegue mal, termina 0-0 por él. Ya se lo sacó, ya hasta metió gol, Carlitos. Ya hasta metió gol. Ayer tuvo un atajadón, no me acuerdo quién fue el tiro, pero me parecía muy complicado. Mano, ¿no? Sí, el 1-0. No le estaban llegando, y yo supongo que como portero por ahí te puedes distraer, te enfrías un poco, pero llega el tiro inesperado y el atajadón. No, la verdad es que como de hecho es tan bueno que hasta la jugada de penal, sí. La portería se pone chica, güey. Ya pasa, o sea, ya le da miedo a la gente, la verdad. O sea, de tanta calidad que tiene ya. Y te somos honestos, yo creo que todavía tiene mucho más por crecer. O sea, va a ser increíble lo que puede llegar a ser Carlos. Digo, yo lo conozco desde muy chico. Y su maduración, su nivel, cómo ha ido aumentando, creciendo cada vez, sí. Es sorprendente. Entonces, sí. Yo creo que sí, el techo está muy lejos para Carlitos. Sí, el futuro también del país, ¿no? A mi modo de ver, creo que va a estar ahí, va a jugar más dos Copas del Mundo. Es lo que yo digo, si realmente hubiera procesos en nuestra selección, Carlos deberá ir a Qatar sin ninguna duda, pero bueno. Nadie pide la titularidad porque ahí está Ochoa. Sí, no, yo no hablo de otros, como dijiste ahora, Cota, yo hablo de él. Perfectamente de él. A lo que nos referimos, ¿no? Claro. Finalmente, el llevarlo te puede dar más de la otra decisión, ¿no? Porque lo empapas un poco del tema de Mundial. Entonces, sí, porque llega con más preparación para el. Va a ser inevitable que en 2026 el titular de la selección sea Carlos Acevedo. Y llega ya con cierta experiencia, a lo mejor no juega, pero ya se roza con todo. Ya vio cómo funcionan las cosas ahí. Sí. Como porque es diferente también, no es un partido sencillo, Mundial es otra presión. Como llevaron a Memo en el 2006, a Memo Ochoa. Sí, exacto. Yo le digo Memo porque tú sabes que también Osvaldo tuvo que pasar dos Mundiales en la banca antes de ser titular también, o sea. Sí, lo de Osvaldo estuvo un poquito distinto, pero sí, también estuvo de segundo y luego de tercero. No, pues muchas gracias, la verdad. Yo, una última. Ahora échale. Mire la buena.
qué delantero. Vas a pasar el boletín de reporteros, que no les abran. ¡Oh, ya, ya se les peló! No pudimos evitar que entrara Daniel Velasco. No, ¿a qué defensa, a qué delantero es el que con el que más batallas? El que dice, ¡ay, este cabrón! ¿En la liga? Sí, en la liga. Pues yo creo que Funes Mori y Gignac son los más difíciles, porque no puede dar una oportunidad, porque si mete el gol, o sea, una que no esté, pues lo van a meter, no perdona. Okay. ¿Y tú también por eso tienes duelos importantes? O sea, fíjate que estoy de acuerdo con Doria, porque hay veces que a lo mejor te toca batallar con uno que, sí, que es muy físico, ¿no? Que corre mucho, se mueve mucho, pica y demás. Pero realmente cuando tienes un delantero como Gignac, que a lo mejor no apareció en todo el partido, pero sí, en una decidiste darle unos metritos, te hace el gol y se acabó. Entonces para mí los que son letales, los que tienen esta calidad, que digo, por algo son los jugadores que son, son con los que más uno tiene que estar al pendiente. Por ejemplo, en la liga tiene muy buenos delanteros que pasan chocando, te ganan de cabeza, pelean, como dice Charpica, en tu espalda, tiene que estar todo el tiempo concentrado. Pero estos son jugadores que el balón viene botando sin perfil para disparar y pues te saca un balón al ángulo y ya, se acabó el partido. ¿Se llevarían a Funes Mori como delantero? Yo sí. Es un jugador importante, pero yo creo que esas instancias también uno tiene que hacer cierta evaluación y pues, el que esté mejor, porque es el que más te va a poder ayudar en ese momento. Okay, ¿somos malinchistas con nuestra liga? O sea, porque hoy es fútbol picante. La selección es una mierda, la liga es una mierda, el repechaje hizo que todos fueran mediocres. Caray. Yo siendo sincero, creo que sí, siempre digo eso en mis entrevistas, porque me parece que el mismo mexicano, el propio mexicano, no confía en la gente de aquí, ¿sabes? Sí. Ahora hablando como mexicano, ya que pasó la prueba. Bienvenido. Nosotros mismos tenemos que apoyarnos más, hablando, comparando con Brasil, de donde vengo. Por ejemplo, Santos de Brasil, hay jugadores, siempre pasa jugadores de fuerza básica a profesional. Uh-huh. Y el jugador juega 5 partidos malos, sigue insistiendo, la gente apoyando. Y termina saliendo Neymar, Robinho, Ganso, sí. Jugadores así impresionantes. Yo siento que va mejor entre nosotros apoyarnos y confiarnos, ¿sabes? Aquí me recuerdo Arteaga. Siempre sí. Estaba ahí que matando al niño, eso, no sabe defender. El niño está ahí en radares de Manchester City y todo, ¿sabes? Muy bueno. Un jugadorazo, ¿sabes? Vale. Entonces, puede confiar, o sea, confiar en nosotros mismos, porque sí tenemos mucha calidad en fuerzas básicas. Aquí tenemos una relación muy buena, fuerza básica profesional. Siempre estamos viendo a los niños y tienen jugadores que van a salir de ahí y nos van a ayudar muchísimo en el primer equipo, estoy seguro. Del caso del Mancha, Diego Martínez, hay varios, ¿sabes? Hay varios jugadores, entonces es cuestión de confiar entre nosotros mismos, apoyarnos. Sí, sí, sí. Listo, señor Castillo. Bueno, muchas gracias. Ahorita le vamos a llegar al pastel. Ándele. Para darle el visto bueno. Ah, es por uno. Es de lunes a domingo, ¿verdad? No, hoy no. No, bueno. Cierran los martes nomás. Pero abierto de lunes, descansan los martes, es de miércoles a lunes, vamos a decirlo así. Mira, es que no estudiaste marketing, güey. Se dice de lunes a domingo y abajito, cerramos los martes. Chiquitito. Toque la puerta. Claro, porque si no confundes. De domingo a miércoles y noche. Cáiganle, no saben qué joya. Sí, la verdad, delicioso y aparte, gracias, tipazos, la verdad, mis respetos, cómo aguantan la presión. Esto es que la verdad, uno cuando hace este programa, ¿no? Y pinche panzón, pues bueno, bloqueas, ¿no? Pero usted también tiene problemas, ¿sí? Sí, tenemos esos problemas, menos que ustedes. Pero sí sabemos lo que se siente de que. A mí se me ocurrió decir una vez. ¿Por qué, cabrón, no me íbamos a insultar? Que dices, hijo, esta sí me llegó, hijo de tu pinche madre. ¿Cómo te dice, hermano? Pues panzón. Sobre todo, y ahorita también de moda prensa amiga. Okay. Que somos prensa amiga. A mí se me ocurrió una vez. Que hablamos bien de ustedes siempre. Una vez se me ocurrió tuitear que me gustaban las gorditas de hielera. Ajá. ¿Ya? O sea, cabrón, no me haces esa pregunta. Sí, sí, sí.
sí, sí, está buenísimo. Sí, no. Pero bueno, es parte del show. Sí, creen, no pasa. Parte de, creen que es fácil porque... Ah, que estos mendigos, que lo que cobran. Pues así, que... así se friegan, cabrón. Sí, diario veces, entrenan hasta la... Hay veces que a mí sí me gustaría cuando, digo, te ponen a decir de todo... Vente un día a entrenar. Sí. Te invito un día a ver cómo lo haces, pero bueno. Sí, evidentemente uno no está en la casa, claro, tranquilo y pues te invito un día a perseguir a la culebra Castillo, a ver si lo alcanzas, cabrón. A ver cómo sí, te va. Sí, sí, sí. Sí, no, no, mi respeto es la verdad de cómo se entregan. Son personalidades del fútbol porque se lo merecen y lo trabajan todos los días. Yo sinceramente lo pienso. Obviamente cuando el equipo anda mal y todo, pues hay que decir que el equipo no está funcionando y demás. Y, así es, decir la verdad. Exactamente. Pero gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Vámonos. Vamos.